Le damos la más cordial bienvenida a nuestras autoridades que nos acompañan en el día de hoy, al señor gobernador de la provincia del Ranco, Alberto Helkut, al alcalde de nuestra comuna, señor Jorge Tater Oñate, junto a su distinguida esposa, a los concejales también de nuestra comuna, señora Margot Cárdenas Sandoval, señora Marisol Bamón de Villar, señor Arnaldo Vázquez Carrasco, señor Juan Carlos Ruiz Torres, señor Hugo Soto Oporto, al honorable diputado de la República, don Gastón von Mildenbrock y esposa. Saludamos también al señor Richard Ríos, seremi de Salud. Saludamos también al director del Servicio Nacional de Menores de los Ríos, don José Miguel Proboste Cárdenas. Director Regional de los Ríos de la Tesorería General de la República, señor Mario Aravena Bosch. Al juez de Policía Local de Cutrono, señor Helmut Stuart. Al sargento segundo, Patricio Roldán, en representación de la tenencia de nuestra comuna. Al señor Hardy Stange, en representación de la Capitanía de Puerto de la comuna de Cutrono. Saludamos también al padre César Márquez, también al señor Bernardo Ose, presidente del Consejo de Pastores de la comuna de Cutrono. Señores consejeros electos del Consejo de la Sociedad Civil de Futrono, COSOC. Señores directores de liceos y escuelas de la comuna. Señores presidentes y representantes de las distintas organizaciones comunitarias de la comuna de Futrono. Señores invitados especiales. Señores funcionarios municipales. Queridos vecinos, amigos y amigas de la comuna de Futrono. Futrono. Su territorio fue fundado el 12 de julio de 1941. Su nombre significa lugar de humos y es una de las cuatro comunas pertenecientes a la provincia del Ranco en la región de los Ríos. Su ubicación se encuentra en la ribera nororiental del Vigo del Lago Ranco. Futrono pertenece al distrito electoral número 54 de la 16ª circunscripción senatorial de los Ríos. Tiene una superficie de 2.267 kilómetros cuadrados y una población de 15.670 habitantes, según datos censales del 2002 y proyectados al 2006. Datos que van a variar con la puesta en marcha del nuevo proceso censal que está en marcha en nuestro país, que comenzó en el mes de abril. A continuación, el alcalde de la comuna de Futrono dará por abierta la sesión. En nombre de Dios y como único tema, la cuenta pública municipal 2011. Gracias. Don Jorge Guillermo Tater Oñate, la cuenta de la gestión municipal año 2011. La cuenta está separada en áreas. Luego de cada área se mostrará un video que evidencia el trabajo realizado en el 2011. Por favor, alcalde, invitamos para que pase el estrado para dar cuenta de la gestión municipal año 2011. En la siguiente presentación se muestra el detalle de los antecedentes requeridos por la ley para ser entregados a la comunidad. El balance corresponde a la gestión efectuada durante el año 2011. A continuación, doy lectura a la cuenta pública de la Ilustre Municipalidad de Futrono. Los contenidos, como decía, son balance de ejecución presupuestaria del municipio, del Departamento de Salud, de Educación, la transferencia realizada, la inversión municipal, las observaciones de Contraloría, del PRADECO, Plan de Desarrollo Comunal, del Patrimonio Municipal, de los convenios municipales, de los hechos relevantes del periodo y las conclusiones. Inversión presupuestaria. Tributo sobre el uso de bienes municipio, estos son los ingresos municipales. Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades, 551.217.000 pesos. Transferencias corrientes, 111.173.000. Renta de la propiedad, 598.000. Otros ingresos corrientes, 1.259.302.000 pesos. Venta de activos no financieros, 1.567.000. Recuperación de préstamos, 34.000 pesos. Transferencia para gasto de capital, 148.994.000. Saldo inicial de caja,
5 millones, lo que da un total de ingresos de 2.077.885.000 pesos. En bienes y servicios de consumo, 645.503.000 pesos. Prestaciones de seguridad social, 14.198.000. Transferencias corrientes, 483.278.000. Otros gastos corrientes, 5.895.000. Adquisiciones de activos no financieros, 28.943.000. Iniciativas de inversión, 250.111.000 pesos. Transferencia de capital, 27.400.000. Servicio de la deuda, 77.316.000. Saldo final de caja, 5 millones, lo que da un total de gasto de 2.077.885.000 pesos. 1.121.094.000 pesos. En ingresos de operación, 4.989.000. Otros ingresos corrientes, 14.765.000. Saldo inicial de caja, 5 millones. Total de ingresos, 1.145.848.000. 1.829.000. Adquisiciones de activos no financieros, 1.381.000. Servicio de la deuda, 69.090.000 pesos. Total de gastos, 1.159.465.000. Pasamos al Departamento de Educación. Ingresos. Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, nada. Transferencias corrientes, 2.213.024.000 pesos. Estas son las subvenciones. Otros ingresos corrientes, 13.936.000. Y el saldo inicial de caja, 5 millones, lo que da un total de 2.231.960.000 pesos. Ahora vienen los gastos del Departamento de Educación. En gastos en personal, 1.683.838.000 pesos. En bienes y servicios de consumo, 326.962.000. Prestaciones de seguridad social, 92.388.000. Otros gastos corrientes, 2.901.000. Adquisiciones de activos no financieros, 43.629.000. Servicio de la deuda, 82.242.000. Total de gasto, 2.231.960.000 pesos. Destacan los traspasos a los servicios de educación y salud. En educación se invirtió el 51,6% de las transferencias hechas en instituciones públicas, lo que corresponde a un 45% del total de las transferencias. Esto con la finalidad de mantener los buenos resultados obtenidos durante los últimos años. O sea, no es un gasto, esto para la municipalidad es una inversión que hacemos. Y se ven los resultados, ya que somos en la provincia de Barranco, lideramos los resultados CINCE. En salud, se invirtió un 19,6% de las transferencias a instituciones públicas, lo que corresponde a un 17% del total de las transferencias. El municipio continuó apostando al aumento del personal y del equipamiento para ofrecer una mayor cobertura a las necesidades de la comunidad. A instituciones públicas. A educación, a servicios incorporados a su gestión, 218 millones. Este es el aporte que hace la municipalidad todos los meses, concluyendo en el año esa cantidad. A salud, 83.008.000 pesos. Al Fondo Común Municipal, 111.424.000 pesos. Esto corresponde al 68% que tenemos que dar nosotros de las patentes de vehículos, de los permisos de circulación que obtenemos por los vehículos de la comuna. Al Servicio País, 1.183.000 pesos y a otras, 8.913.000 pesos, lo que da un total de aporte de transferencias de 422.385.060 pesos. A las asociaciones de funcionarios, 1.510.000. Al deporte, 4.665.000. Al desarrollo social, esto es adultos mayores, a los adultos mayores, a CEMA Chile, agrupación de discapacitados, etc.,
2.669.990 pesos y a los bomberos 4 millones de pesos, lo que da un total de 17.180.050 pesos. Desarrollar proyectos que permitan la inversión de recursos externos. De esta forma se obtuvo financiamiento de diversas fuentes de los que el municipio postula proyectos, entre ellos el FNR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el PMU y el FRIL. Durante el año 2011, Futrono fue la comuna con mayor obtención de fondos sectoriales de la región de Los Ríos para la ejecución de proyectos, gracias a la gestión de la actual administración municipal. Esta estrategia ha permitido que en los últimos años la comuna muestre un crecimiento sustancial en todos los ámbitos incorporados al Plan de Desarrollo Comunal. Estudio de diseño calle Los Cipreses, 1.050.000. Certificación sistema de calidad de LOTEC, 824.000 pesos. El perfil de proyecto, construcción cementerio municipal de Futrono, 1.000.000 de pesos. Consultoría centro de negocios, 833.000 pesos. Mantención de los caminos comunales, 3.662.000. La construcción y mejoramiento de infraestructura social, 3.590.000, lo que da un total de 10.959.000 pesos. Fue de 10.939.251.000 pesos, correspondiente a inversiones sectoriales, de los cuales el 12,51% equivalente a 5.989.283 del total destinado a la región de Los Ríos corresponden a la inversión del Ministerio de Obras Públicas en Futrono, siendo superada únicamente por la comuna de Valdivia, que lógicamente es 10 veces más grande. Como ven acá en el gráfico, año a año se ha ido invirtiendo más acá de fondos sectoriales y del gobierno regional en la comuna de Futrono. Esas son las obras que se ven a continuo y que está dando también mucho empleo acá en la comuna. Pública al funcionamiento de la lucha municipalidad de Futrono. Sin embargo, durante el periodo comprendido en la actual cuenta pública, sí se comprendieron tres acciones que hizo en relación con la entidad contralora. Se solicitó al municipio elaborar informe y pronunciamiento respecto a la presentación formulada por un ciudadano futronino en relación al uso de suelo en un terreno específico y su estipulación al plan regulador de la comuna. El municipio presentó la respuesta y se espera pronunciamiento de organizaciones por parte de Contraloría, las cuales fueron ya dadas y llegó a la infinitud las respuestas correspondientes y el proceso hasta fines de 2011 aún se encontraba en desarrollo. Durante diciembre de 2011 se comenzó un proceso de auditoría por parte de la Contraloría General de la República a raíz del proyecto Construcción Calle Luis Sanfuente, el cual se prolongó hasta febrero de 2012, por lo que no se cuenta con observaciones durante el periodo que comprende la actual cuenta pública. Estos son procesos que hace la Contraloría en forma periódica a las grandes obras. Desarrollo comunal, que es la guía o la brújula con que se guiamos nosotros para los distintos proyectos y para emprender las acciones pertinentes. El Plan de Desarrollo Comunal es una herramienta muy importante en la planificación y gestión del municipio, ya que propone distintos escenarios para la comuna en sectores tales como el desarrollo social, cultural, económico y productivo. En el año 2011 se continuó con la implementación y avance del Pladeco vigente, desde el 2008 al 2012. A 3 años y medio de avance del periodo de vigencia, el índice de implementación de los programas del Pladeco supera el 64%. A fines de 2011 se firmó convenio con la SUDERI para la actualización del Pladeco Comunal, periodo 2012-2016. Algunos de los proyectos incluidos en el Pladeco y que experimentaron avance durante el año 2011 son los siguientes. Proyecto Construcción CEFAM, que se encuentra en ejecución de obra. Liceo Internado Vallenfén, que se encuentra en pleno funcionamiento. Proyecto de pavimentación de las vías urbanas, tanto en Futrono como en Nontolá. El asfaltado del camino Vallenfén-Artilhue. Consolidación y capacitación y calidad de servicios turísticos. Construcción de feria costumbrista. Incorporación de más de unidades Prodesal. Pladeco, aquí tenemos también todo lo que es un gráfico donde ven ustedes que a término medio tenemos un 64% de avance. Patrimonio municipal.
Durante el 2011, el patrimonio municipal no tuvo disminuciones, sino más bien aumentó mediante las siguientes adquisiciones. 676.200 pesos de la segunda cuota de la compra del terreno al señor Luis Castro Rodríguez. 14 millones, eso fue para terminar la calle San Fuente, arriba que ocupamos ahí una cantidad de metros al final de la calle San Fuentes. Camioneta terreno 4x4 para el departamento social, 14 millones de pesos. Un aspirador industrial para la uso aseo de la dependencia. El juguete de Tito, 213 millones, 10 mil pesos. La cámara fotográfica digital para la periodista, 350 millones, 605 mil pesos. Dos botes de PVC para implementación de playas Huequecuri y Galdames, 1.166.200 pesos. Dos computadores para CEPLAC, uno para la oficina de turismo, uno para la asistente del DOM. Un netbook para la Dirección de Administración y Finanzas, una impresora para CEPLAC y para turismo. Total, 2.053.484. Un reloj control para el taller municipal, 650.930 pesos. Este son con la huella digital, bien modernos. Motor para emergencia sanitaria del DOM, 1.243.550. Dos teléfonos inalámbricos para finanzas y el centro de negocio, 43.980 pesos. Una estufa para el centro cultural, Flora Zaffaroni, 59.500 pesos. Mobiliario, oficina Provesal e INDAP, 1.276.229. Unas sillas de escritorios para distintas oficinas, 388.878 pesos. Sillas para la sala de reuniones, 918.823 pesos. Banca para sala de espera, oficina de partes, 272.877. Y un refrigerador, casino municipal, 161.009 pesos. Convenios municipales. Esto se efectúa en la moda de alianzas estratégicas, las cuales permiten una mejor gestión municipal. Algunos de los convenios más destacados son los siguientes. Con el FOSI, programa Chile, Puente Chile Solidario, por un monto de 22.419.020 pesos, que implica el apoyo técnico al trabajo con familias del programa. Del Ministerio de Desarrollo Social, programa Habitabilidad, por un monto de 59.936.000 pesos, que permite mejorar las condiciones de vivienda de las familias del programa. INDAP Prodesal beneficia a 318 agricultores por un monto de 57.717.312 pesos, y el PDTI, también convenio con INDAP, que es el Prodesal, pero para las familias indígenas, beneficia con la asistencia técnica a 130 usuarios, de los cuales indígenas por un monto de 42.762.306 pesos. Algunos proyectos que tienen convenio con el Gobierno Regional de Los Ríos, por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Mejoramiento calle Orden y Patria, 5.550.000. Mejoramiento calle Los Pinos, 5.500.000. Este es el diseño para estas calles. El diseño de la reposición cuartel primera compañía de bomberos, 10.592.000 pesos. El diseño de la cancha con sintética del Estadio Municipal, 342.500.000 pesos, y el equipamiento del Liceo IFE, 236.420.000 pesos, lo que da un total de 600.519.000. También tenemos convenio con los FRIL, que son los Fondos Regionales de Iniciativa Local. Construcción Vereda Sector Local, 22.839.927 pesos. Reposición del Centro Polifuncional Curriñe, 34.883.106. La ampliación Taller de Remadera y Mejoramiento del Acceso al Liceo Ayifén, 29.254.037. Construcción Refugio Peatonales, en varios sectores, 11.081.254. Reposición Centro Comunitario Maigüe, 47.005.118 pesos. Habilitación Patio Techado,
Escuela Nontrolá, 20.147.254. Habilitación cubierta Escuela Fronteriza de Yifén, 49.133.048 pesos. Lo que da un total de los FRIL de 214.343.744 pesos. Tiene como fin único satisfacer las necesidades de los habitantes de la comuna. Por ello, es que la actual administración municipal se enfoca en el contacto con la gente y en dar soluciones eficientes a sus problemas. A continuación, se exponen los principales hechos ocurridos durante el año 2000, traducidos en 6 grandes áreas. Estas áreas son fomento productivo y turismo, desarrollo comunitario, cultura y deporte, área de salud, de educación, área social y desarrollo urbano. Fomento productivo y turismo. Durante el 2011 se postularon proyectos a fondos concursables generando convenios con CONADI por un monto de 16.796.953 pesos destinado a apoyar a microempresarios indígenas en distintas modalidades. 8 emprendimientos aprobados. CONSENSE con un monto de 6.700.000 pesos destinado a fortalecer lo mismo. La inversión por medio de fondos concursables asciende a 37.496.953 pesos, lo que sumado al aporte municipal en inversión turística de 4.500.000 pesos, otorga una inversión total de 41.996.953 pesos. Durante el 2011 se continuó el trabajo de la Oficina del Deporte, desarrollando diversos talleres deportivos durante el año, además de competencias y encuentros de nivel nacional e incluso internacional con el Mundialito Sub-15. También se continuó el trabajo de la Oficina de Asuntos Indígenas, lana, madera, falsos acabados, entre otros. Esto dirigido por mi mujer Maruja, que está dedicada varios días a la semana y por lo cual doy el agradecimiento público. Se efectuaron convenios por un monto total de 379.058.610 pesos. Además, se realizaron las siguientes actividades. Recobro de las fías obstétricas en la comuna, evitando el traslado a Payaco o a Valdivia. También radiografías dentales, gracias a la obtención de la autorización sanitaria y a la licencia de operación para el encargado del programa odontológico. Un contrato de suministro que permite el traslado y regreso de pacientes que requieren diálisis en Valdivia, lo que equivale a un costo total anual de 7.800.000 pesos. Contrato paramédico para la posta rural de Isla Guardi por un costo de 7.107.648 y un tercer paramédico para la posta de Yifén por un monto de 5.874.900. En cuanto a salud mental, se contrató una segunda psicóloga por 44 horas semanales, implicando un costo de 9.005.496 pesos. El suministro de agua potable para la posta de Isla Guapi, gracias a un convenio con el Servicio de Salud, por 9.642.475.000 pesos y cofinanciado por la Municipalidad de Frutrono por un monto de 1.317.320 pesos. Atención de la clínica dental móvil del Servicio Nacional de Salud en convenio con la Corporación Fotrono, Caja Los Andes y el municipio durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y además se creó la Casa de Salud Intercultural, por lo tanto, con el municipio, y ellos también tienen la visión de cooperar en el desarrollo de la comunidad. Y también importante la Casa de la Salud Intercultural, donde van a tener también una casa de acogida a las personas que vengan de las zonas urbanas cuando tengan que viajar temprano a Valdivia o tener los exámenes muy temprano, pueden quedarse a alojar y van a tener ahí una persona que nos va a estar acompañando. También gracias a una importante alianza estratégica con la Corporación Frutrono se generaron diversos beneficios para la comunidad, dentro de los cuales destacan los operativos odontológicos y dermatológicos, este último con médicos de la clínica Orlandi, además de otras especialidades médicas. Operativos médicos de especialidad en el Hospital Base de Valdivia y con el Hospital Félix Bunner de Santiago, más un operativo oftalmológico con el Hospital Base de Valdivia.
Todas estas iniciativas corresponden a un monto aproximado de 10.500.000 pesos. Durante el 2011, el Departamento de Educación Municipal desarrolló las siguientes actividades. Equipamiento completo del Liceo Rural Gifen. Continuidad de la iniciativa de educación intercultural, fortaleciendo a los niños el aprendizaje de sus raíces. Proyecto de transporte escolar y transporte escolar subsidiado, permitiendo otorgar el servicio de traslado a los centros educacionales de niños de distintas localidades rurales, lo que equivale a un total de 252.593.334 pesos. Con esto tenemos cubierto toda la locomoción nosotros de los niños de las escuelas municipales. Capacitación y perfeccionamiento de la planta docente y asistente de la educación con la finalidad de mejorar la calidad de las actividades pedagógicas y atención de los estudiantes. Festivales de la voz, desfiles de bandas, olimpiadas de párvulos, encuentros de colegios de educación especial, entre otros. Relevantes en el área social. Durante el año 2011 se invirtieron recursos municipales por un monto de 9.353.772 pesos para ayudas sociales a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social. Estos recursos se invirtieron en insumos médicos, vestuario, calzado, materiales de construcción y otros artículos de primera necesidad. También se benefició a familias con el programa Puente Chile Solidario y programa de autoconsumo familiar, lo que corresponde a un monto de 15.600.000 pesos. Se continuó con la entrega de becas municipales, beneficiando a 66 alumnos, lo que corresponde a 17.820.000 pesos. Asimismo, se continuó la gestión de las becas de mantención, las cuales corresponden a la beca Presidente de la República o la beca indígena. Finalmente, la beca de residencia familiar benefició a 16 estudiantes por un monto total de 8.961.500 pesos. El programa Habitabilidad de Fosis alcanzó una inversión de 59.936.000 pesos. Los demás programas Fosis, municipios, tales como el PPT, PAME, PAAE y Emprende Más, lograron beneficiar a un total de 96 personas con un monto de 47.884.997 pesos. También se obtuvo un fondo para el Centro de Atención de Hijos e Hijas de Madres Temporeras, el proyecto de desarrollo social familiar que busca fomentar y fortalecer la creación de redes de apoyo, benefició a 18 familias por un monto de 3.240.000 pesos. Se construyeron 26 ampliaciones en el Comité de Villa del Río. Asimismo, el Programa de Protección al Patrimonio Familiar entregó 13 subsidios para el mejoramiento de vivienda, lo cual se ejecutará durante 2012, mientras que se ejecutarán también 15 ampliaciones a familias del Comité de Gabriela Mistral. Desarrollo urbano, hechos relevantes. Durante el 2011, el municipio, a través de SECPLAN, continuó la elaboración, desarrollo y postulación de proyectos a diversas fuentes de financiamiento, logrando aprobar variadas iniciativas. A través del FNDR se obtuvo financiamiento para proyectos tales como el mejoramiento de calle Juan Luis Sanfuentes, la construcción de la cancha sintética del estadio municipal y la contratación de la construcción del CEFAM, entre otros. A través de FRIM se obtuvo recursos para iniciativas tales como la construcción de veredas del sector Locopan, la reposición del Centro Polifuncional de Curriñe, el Centro Comunitario de Maihue. A través de la SUDEVE, con sus fondos PMD y PMU en modalidad IRAN, FIE y MTT y Emergencia, se pudo ampliar el portafolio de proyectos como la construcción de alumbrado público, red de agua potable de Olón, construcción e iluminación de paraderos, entre otros. Adicionalmente, la Dirección de Obras continúa desarrollando labores de mantención de camino, instalación y reparación de áreas verdes, señalización vial y supervisión de la ejecución de proyectos. Estaba preocupada de cuidar nuestra comuna y, por supuesto, nuestro medio ambiente. Y una forma de esto es ahorrando hojas, por esto que se entrega de esta cuenta pública, de este informe en un pendrive.